actividad de hoy es Música para el Alma, una actividad cultural que emprendemos junto con la Facultad de Trabajo Social, quien ha visto nacer a muchas de las trabajadoras sociales que hoy, por ser día 10 de diciembre, conmemoramos nuestro día. Para eso convocamos a dos orquestas infanto-juveniles, una de Santa Fe, del Liceo Municipal, y la otra nuestra, local, la Orquesta Infanto-Juvenil Cunumí, que vienen a expresar su arte para agasajarnos a las trabajadoras sociales y a los trabajadores sociales, por lo menos los más cercanos a Paraná. Bueno, en realidad hace muy poco que estamos conmemorando el 10 de diciembre como Día del Trabajador Social, de las Trabajadoras Sociales. Esto tuvo que ver fundamentalmente con una discusión epistemológica, ideológica, ético y política de por qué se conmemoraba antes el 2 de julio y por qué la necesidad de modificar esa fecha que estaba acotada a lo religioso más que nada. En una reunión de FAPS, de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio y Trabajo Social, que justamente se desarrolló aquí en Paraná el 14 de abril del año 2012, donde se decidió tomar este día por ser el día en que conmemoramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también para nuestro país porque fue el día en que recuperamos formalmente la democracia. Es muy grato, muy lindo, como ustedes verán es un patio precioso, es un patio cultural que fue creado y recreado por la comunidad educativa de trabajo social y de la mano de artistas locales. Así que bueno, muy contentas de apropiarnos de este lugar para ocasiones como estas que se tratan de conmemoraciones, de festejos y sobre todo de eventos culturales. Es un espacio que para nosotros tiene una significación importante porque, ya lo decía Silvia recién, pasaron y pasamos muchos de nosotras cuando ingresamos como estudiantes a este patio, egresamos, seguimos a veces como docentes, como personal administrativo y de servicio y en el caso nuestro con Carmen como autoridades hoy de la casa. Y bueno, plantearnos hoy un trabajo social a la altura de su época es todo un desafío, porque bueno, evidentemente la situación que vive no solo nuestro país, sino América Latina hoy, implica redoblar esfuerzos para no hacer marcha atrás con los derechos sociales. Trabajo social es una profesión inserta en el campo de las ciencias sociales, con una fuerte impronta en la intervención, una intervención social en el marco de las políticas sociales que intenta acercar a las poblaciones, a los derechos, y nosotros estamos viviendo una situación de retroceso en términos de garantía de los derechos. Entonces, me parece que estar a la altura de los desafíos que esto implica hace que nosotros debamos permanentemente estar indagando la realidad social, interpretando, denunciando las condiciones cada vez de mayor empobrecimiento, de mayor alejamiento de esos derechos sobre los cuales nosotros fundamentadamente creemos que deben estar basada la ciudadanía, y eso amerita entonces una sólida formación.